lo hace de manera más cuidadosa, se obtienen cosas muy bonitas como partes de aquí, y entonces vas viendo que en realidad tienes algunos vectores que van como de este estilo. Ajá. No voy a explicar todo el porqué de esto, nada más es un poco la idea así como intuitiva, y suelen pasar cosas de este estilo. ¿Okay? Créanme que si uno lo hace con cuidado, uno puede obtener algo así. Y entonces, de nueva cuenta, podemos generar esta distancia, podemos generar este cuadrado y esta área y ver cuál es la probabilidad. Y uno puede hacer todavía algo más interesante. Uno puede poner aquí a X, uno puede poner aquí a la energía, y podemos ir acomodando los vectorcitos. Entonces algunos vectorcitos van a ir así, 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 así. Y lo que es muy curioso es que cuando esto llegue como a un mínimo, los vectorcitos se van acomodando todos juntos, y conforme se va alejando de ese mínimo van haciéndose más aleatorios. Entonces aquí hay una especie como de similitud de dirección de estos vectorcitos, y se traduce como una especie de similitud en tiempos. Y entonces aquí en realidad tenemos un poco esta misma figurita que habíamos hecho así, y aquí tenemos esta distancia. Entonces justamente esta distancia de aquí a acá, o este tiempo que ha recorrido óptimo entre este punto y este punto, que va a estar correspondido con esta unidirección o similitud en los vectores, eso es lo que nos va a definir la mínima, el camino óptimo, el camino óptimo que va a seguir la luz según una descripción cuántica. Entonces, uno podría pensar que el principio de Fermat es una manifestación de la naturaleza cuántica de la luz en términos de cómo se comporta su probabilidad con una interpretación geométrica. Y entonces, pues, el misterio de por qué la luz minimiza el tiempo, pues se ve resuelto. Pero esta idea de que la naturaleza se comporta como se comporta porque minimiza cosas es muy poderosa. De hecho, es justamente lo que llamamos modernamente una acción. ¿Qué es una acción? Una acción va a ser un funcional, es decir, una función que come funciones, definida como la integral de cierto tiempo t1 a cierto tiempo t2 de un funcional L, que ahorita vamos a definir, en el tiempo. Esta L es el lagrangiano, y el lagrangiano se construye con la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial. Normalmente esta es una función que depende de las coordenadas, que depende de las velocidades y depende del tiempo. ¿Okay? Lo que es muy interesante es que si uno busca estacionalidad, entonces uno puede entonces uno buscaría encontrar, pues, cuál es la derivada, por ejemplo, de respecto de todas las Qs is del lagrangiano, y que sería, bueno, la estoy poniendo mal, ¿verdad? Las de todas las derivadas de este lagrangiano, que es una función del tiempo, de la posición, bueno, de las coordenadas y de las velocidades, ¿ok? Menos aquí se va a convertir en una derivada temporal de las Q puntos, ¿ok? Que también del lagrangiano, que también come tiempo, posición y velocidades, y eso lo voy a igualar con cero. Entonces, si yo derivo esta expresión de aquí arriba con esta forma funcional, lo que voy a obtener es justamente esto de acá abajo. Y esto de acá abajo lo voy a poder reescribir como la derivada con respecto de la posición del lagrangiano. Voy a quitar todas estas notaciones para que sea más limpio. Menos la derivada temporal de la parcial con respecto de las velocidades del lagrangiano, y es igual con cero. Y esta es lo que se conoce como las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son el equivalente de la segunda ley de Newton. Pero si se dan cuenta, esto es
viene a partir de un formalismo de la energía. Entonces, en lugar de preguntarnos la relación entre las fuerzas y los cambios de momento, nos preguntamos, pero bueno, es algo interesante. Acuérdense que las fuerzas, por ejemplo, como siempre vienen de un gradiente de un potencial, pues están relacionados con las posiciones, y los momentos están relacionados justamente pues con las velocidades. Entonces, digamos, tenemos un concepto físico que está relacionado con la posición, otro concepto físico que está relacionada con las velocidades, y esos son los ingredientes de la segunda ley de Newton. Aquí hacemos lo mismo, nada más que en lugar de hablar de la fuerza, pues hablamos de la energía potencial, y acá hablamos pues de la energía cinética, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos así, estamos en el formalismo de la energía, aquí estamos en el formalismo de la fuerza y el momento. Si nos vamos a este formalismo a partir de esta idea de mínima acción, entonces obtenemos la ecuación de Lagrange. Lo que es interesante es que vean que aquí tenemos una derivada de segundo orden. Entonces, como ustedes saben, todas las derivadas de segundo orden siempre se pueden descomponer en dos derivadas de primer orden. Y eso, si lo hacemos, nos queda que la derivada con respecto del tiempo de la posición tiene que ser igual a la derivada de una cosa que vamos a llamar el hamiltoniano, con respecto de los momentos. Y por otro lado, que la parcial de los momentos con respecto del tiempo, tiene que ser igual a menos la parcial de este hamiltoniano respecto de la posición, donde el hamiltoniano va a ser ahora la energía cinética más la energía potencial. Entonces podemos pasar de las ecuaciones de Euler-Lagrange a las ecuaciones de... perdón, lo estoy diciendo mal, ¿no? Ah, no, estoy de Lagrange a las ecuaciones de Hamilton-Jacobi. Entonces tenemos por un lado, bueno, o esto es igual a la derivada con respecto del tiempo. Entonces tenemos el formalismo de Newton, el formalismo de Hamilton-Jacobi o el formalismo de Euler-Lagrange, y los tres son intercambiables, los tres resuelven de manera completa los problemas de mecánica. Uno lo hace a partir de una ecuación de segundo orden, y pensando en fuerzas y momentos. La otra lo hace también con una ecuación de segundo orden, pero pensando en términos de energía cinética y potencial. Y lo otro lo hace con dos ecuaciones de primer orden, pensando en energía cinética y potencial. Los tres métodos son completamente intercambiables, y entonces lo que los hace diferentes, pues es cómo operan y qué tan difíciles son bajo diferentes escenarios. Entonces van a haber escenarios en donde nos conviene Newton, van a haber escenarios en donde nos conviene Hamilton-Jacobi, y van a haber escenarios en donde nos conviene Euler-Lagrange. Pero regresando a la idea de la acción y de mínima acción, resulta ser que esto es algo más general, y que no solamente son mínimos, sino también pueden ser máximos. Y entonces hablamos de principios extremales de la acción. Y otro ejemplo de esto, pues podría ser, por ejemplo, el principio, bueno, eso lo vamos a hablar después para poderlo hacer con cuidado, pero uno a partir de aquí puede construir en esencia todas las leyes de la física. Entonces, si tú conoces cuál es el lagrangiano de la mecánica clásica, lo metes aquí, minimizas esto y se acabó. Si conoces cuál es el lagrangiano de la mecánica relativista, entonces lo metes aquí, minimizas y se acabó. Metes el lagrangiano de electromagnético, metes el, ¿no? Entonces, uno puede construir las teorías clásicas de campo a partir del principio de mínima acción, todas. Quizás solamente decir que quizás solamente decir en este momento que de hecho esto es en buena idea, parte importante de lo que vamos a construir en otro capítulo para termodinámica y física estadística, por un lado, y por otro lado, que hay construcciones informacionales de esta idea que desarrolló Friedan, en donde él habla de un principio de máxima información física, y que entonces las leyes de la física provienen de maximizar una cantidad que llama información física, que está ligada con la información de Fisher. Es decir, si yo tengo un conjunto, si yo tengo aquí algo que tiene un valor real teta y hago un conjunto de mediciones X, entonces qué tanta información, qué tan bien puedo inferir el valor real teta dado un conjunto de mediciones X, y entonces eso se le llama información de Fisher. Y entonces lo que dice Friedan es que en la naturaleza pareciera que juega un juego informacional en donde hay un observador
que intenta maximizar la información de Fisher y la naturaleza intenta opacar ese resultado, y entonces el resultado informacional de ese juego, si uno lo restringe a que se maximice la información física, la que percibe este cuate como información de Fisher, entonces la estructura que resulta a partir de ello son las leyes de la física, ¿no? Es algo súper interesante, probablemente después lo veamos con más calmita, pero lo que quería hacer en esta clase pues era introducirles la idea de la mínima acción.